mañana con la triste noticia de que, del hallazgo del, del cuerpo sin vida de nuestra querida Laura, por quien iniciamos en compañía, obviamente, de su familia, una búsqueda donde intentamos por todos los medios dar con su paradero. Lamentablemente, como les decía, su cuerpo aparece a solo un kilómetro de su casa. El cuerpo sin vida es lo que nos entristece, es lo que nos congoja y es lo que nos convoca también esta mañana. Pancho Sanfurgo, Luis Ugalde están en la zona. Vamos con ellos, vamos a Quilpué. Lucho, tú estuviste desde el primer minuto en esta desesperada búsqueda que lamentablemente tuvo un final muy infeliz. Bueno, muchachos, la situación no es para nada agradable para la familia y especialmente por esta dualidad que ocurre en este tipo de situaciones. Por un lado, ellos querían encontrar a Laura lo antes posible, pero no la encuentran como ellos querían. Y eso es lo que termina sucediendo ayer, aproximadamente a eso de las 5 de la tarde, cuando llega un trabajador a el lugar donde se encuentran estas antenas de celular. Él llega hasta el lugar y se encuentra con Laura, que está fallecida. De inmediato llama a la policía de investigaciones, llama a carabineros, quienes llegan hasta el lugar, identifican ya científicamente a Laura y ya podemos decir de que quien se encontró en ese lugar es Laura, quien estábamos buscando desde aproximadamente ya 13 días que se cumplían ayer, hoy 14 días, ya para hoy se espera realizar todos los trámites para luego iniciar las ceremonias fúnebres de esta triste noticia que termina con Laura fallecida, con su familia completamente destrozada. Tratamos de comunicarnos con ellos, pero claramente no están en condiciones de hablar en estos momentos. Ayer pudimos conversar muy rápido con ellos cuando recién se enteraron de la noticia y claramente ellos se encuentran muy mal porque no es el desenlace que ellos esperaban. Hasta último minuto su familia siempre creyó que Laura podía estar con vida, que Laura estaba con otra persona, que Laura a lo mejor había sido secuestrada, que había intervención de terceras personas. Sin embargo, lo que reciben ayer es la peor de las noticias en este tipo de situaciones. Por lo mismo es que la policía de investigaciones estuvo trabajando en el sitio del suceso, estuvo también el carabineros, pero es finalmente la policía quien se dedica a realizar los reconocimientos ya para establecer, como ustedes saben, científicamente la identidad de Laura, que es quien fue encontrada en ese lugar. Solo 23 años, evidentemente nos da mucha tristeza porque desde el principio, cuando se da a conocer la desaparición de Laura, estuvimos ahí con la familia, con Carmen, después con Camila, estuvimos con su madre, con la señora Blanca. Para todas ellas, para todos sus familiares, para su cuñado que la buscó incansablemente, nuestro más sentido pésame. Todo lo que sucedió desde ese primer momento en la siguiente nota. Fueron 12 días de intensa búsqueda. Cerros, sitios eriazos y los lugares que Laura solía frecuentar fueron rastreados por su familia y las policías sin tener buenos resultados. Eso hasta que pasadas las 5 de la tarde de este jueves, las alarmas se encendieron. Personal de una empresa de electricidad alertaba del cuerpo sin vida de una joven al costado de una antena. Esto aproximadamente 10 cuadras de la casa de la estudiante. Solo horas después y con el trabajo de la policía de investigaciones, la identidad fue confirmada. ¿Ustedes la ubicaron solo para aclarar? Sí, yo la vi. En un lugar cerrado, supuestamente, donde llegó un tipo que toma el estado de la luz y la encontró boca abajo. Fue el pasado 27 de mayo el día en que se le perdió el rastro a Laura Landeros. Habría salido de su casa ubicada en calle Los Carrera a eso de las 6:30 de la mañana. Lo hacía con ropa deportiva, por lo que su hermana supuso saldría a trotar. Y así me dijo, Cami, voy a salir a correr. Y le dije, es muy temprano, porque estaba oscuro, era como a las 6:30. Le dije, anda un rato más. Me dijo, no, quiero ir ahora. No era raro que saliera a correr, porque ya salía a correr. ¿Y a esa hora también? A esa hora, pero generalmente un poquito más tarde, entre 7, 8. El recorrido que solía hacer la joven no le tomaba más de una hora, por lo que a las 9 de la mañana de ese día, la angustia comenzó a apoderarse de la familia. Fue ahí que acudieron a carabineros a estampar la denuncia por presunta desgracia. El día sábado llega la hermana de Laura, Camila, a denunciar la presunta desgracia de su hermana, ya que ella había salido a eso a las 6:30, 7:15 de la mañana a trotar por la avenida Quinto Centenario del Belloto.
y se activan de inmediato los protocolos para estas situaciones de que son llamadas telefónicas a los distintos centros asistenciales, instituciones públicas a nivel regional, para ver si es que ella había ingresado a una de estas instituciones de manera NN o a través de su nombre. Todas las diligencias, lamentablemente, con resultado negativo en la búsqueda de Laura. ¿Dónde estaba Laura? Era el interrogante que se apoderó de sus cercanos las horas posteriores. Antes que las autoridades iniciaran la búsqueda, la familia y amigos ya habían rastreado Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso. Calle Centenario se convertía en el punto principal a ser recorrido, ya que era ahí donde Laura solía ejercitarse. Organizados en comitivas, se dividieron sectores para acaparar la mayor cantidad de territorio e ir descartando opciones. Y yo le dije, no podemos estar así aquí, salgamos a mirar qué pasa. También fuimos por la línea del tren que queda por ese lado de allá, nada. Y de ahí nos fuimos a Valparaíso, Viña, recorrimos la tarde, se nos hizo de noche. Recorrimos toda la playa, no. Llegamos a la casa y nada. Si fuesen al sector norte, yo le iría a dejar también a ellos, que sería en el Belloto Norte, que es la otra parte que quiero que recorramos hoy día en la tarde. Días después se sumaban las policías, carabineros y la PDI comenzaron a rastrear distintos lugares, interrogaron a vecinos y periciaron las cámaras de seguridad de los sectores donde la joven pudo pasar ese día. Incluso canales y quebradas fueron rigurosamente revisados en busca de alguna pista. Agradecido siempre de que se sumen más personas, porque así es más luego que la podamos encontrar. Incluso personal del GOPE y los topos ingresaron a un pique minero, pero un derrumbe en su interior impidió que avanzaran más. Es una mina de oro abandonada que está acá hace mucho tiempo y que es conocida, digamos, por la gente de Quilpué como la Cueva del Brujo. Si bien es cierto, nos encontramos con una mina que es un avance de alrededor de 150, 200 metros al interior y obviamente se rastreó por personal especializado al GOPE y en definitiva ya se puede descartar este sector. Pero nada parecía dar resultados. Pasaban las horas y los días y nada se sabía de Laura. Es como buscar una aguja en un pajar. Mi hermana salió de aquí y nadie vio nada. O sea, de la puerta para afuera y se perdió. Paralelamente, comenzaron a circular denuncias en redes sociales que alertaban de un acosador. Un sujeto a bordo de un vehículo se les acercaría a mujeres ofreciendo llevarlas, pero su objetivo, según las denuncias, era otro. Nada relacionaba la desaparición de Laura con el supuesto acosador, hasta que un conductor creyó ver a la joven trotar aquella mañana. Yo iba en mi auto por la calle Centenario, tipo 25, 20 para las 7 de la mañana, y al pasar el Power, iba un auto rojo, parecía Aveo, o Said. Pero le da la idea a usted que era un Chevrolet. Claro, era un Chevrolet, iba con luces balizas circulando. Y a lo cual yo me salí metiendo el portal porque iba a dejar el auto. ¿Y usted adelantó ese auto? Sí, lo adelanté. Ya, porque el auto iba lento. El auto iba lento, iba despacito. Ya. Y cuando me voy a meterme al portal vi que la puerta estaba cerrada. Entonces hay un paso cebra y la línea la dejé pasar. Incluso ante la serie de comentarios en redes sociales y solo dos denuncias formales, Carabineros comenzó a investigar la situación, llegando a requisar un vehículo que cumplía con las características de las supuestas víctimas y donde su propietario ya se había visto involucrado en situaciones similares. Se refiere a estas denuncias que han aparecido de vehículos que acosan a las mujeres que andan o trotando o caminando en el sector de Belloto, de Quilpué. Se hizo un análisis de las denuncias que han habido en los últimos dos años y con esa denuncia nuestro área de inteligencia criminal levantó una denuncia en Viña del Mar a finales del 2015 en que había unos números de una patente que nos permitió llegar a un vehículo. Ese vehículo, el conductor tenía una detención por abuso sexual el año 2016, lo que nos llevó con instrucción de la fiscalía a retirar un vehículo blanco de las características que están nombrando y hoy día está siendo periciado por nuestro laboratorio criminalístico en Valparaíso. Pero los días pasaban y las conexiones entre la desaparición de Laura y el supuesto acosador eran nulas. Fue al décimo día de búsqueda que una nueva pista surgía. A las 7:30 de la mañana de ese sábado, la cámara de seguridad de una casa captó a una mujer pasar por calle El Ocaso en dirección a Avenida Quinto Centenario. Bueno, en este empadronamiento que hemos hecho, levantamos diferentes cámaras y una de las cámaras nos da una imagen bastante reducida, porque tú vas a ver la imagen es de una reja, de una casa particular.
La descripción de la mujer parecía coincidir con las características de Laura y de la vestimenta que ocupaba ese día, sobre todo porque las imágenes logra verse un trozo blanco en el cuello de quien transitó por fuera de la casa. Lo que más me llama la atención es el gorro que tiene chiporro y se ve blanco. Y no se ve la cara, pero se ve un poco que va mirándose hacia abajo, lo que coincide, claro, con su caminada de ella. Así que en ese sentido se asemeja a que sea ella. Andaba con el pelo suelto, liso, hacia abajo, y se parece a eso. Era una chaqueta de salida, abrigo, era negro, con diseños cafés, con botones grandes, negros. Es una chaqueta, no es un polerón. Una chaqueta, sí, no es un polerón, porque llega hasta acá y tiene una... Por dentro tiene chiporro blanco, es típico como ovejita, como lana de abeja. Y el gorro también. Entonces el gorro es lo que se puede apreciar en sí. Eso devolvía la esperanza a la familia de encontrar a Laura pronto. Sin embargo, fue cerca de las 5 de la tarde de este jueves cuando un trabajador acudió a hacer mantención a esta torre que encontraron el cuerpo de una mujer al interior del recinto. La divisaron ahí cuando entraron a hacer chequeo. Sí, lo que pasa es que yo no puedo hacer declaraciones. No puedo hacer declaraciones. ¿Pero usted está haciendo servicio ahí? Está todo del grado en la pedaguilla. No puedo hacer más declaraciones. Pero ustedes la ubicaron, solo para aclarar. Sí, yo la vi. ¿Y acá entra generalmente gente o no, o queda cerrado? No sabría decirle. Rápidamente la información de que era Laura la mujer encontrada comenzó a circular entre vecinos, pero casi una hora después la policía podía confirmar la identidad. Las huellas aclaraban que era la estudiante quien yacía en su interior. Primera vez que sucede una cosa así. Por lo general, tranquilo, y ahí nunca ese portón siempre permanece cerrado. Solamente la gente que se vemos que cuando andan subiendo, atrapando la torre, va a hacerle mantención, pero nunca se había visto un suceso así acá. Lo único que los separa es el troncal, y al otro lado tenemos la calle Centenario, que es donde obviamente la niña trotaba. Claro, ahora la entre comillas, ¿cómo llegó acá? Es un lugar cerrado, supuestamente, donde llegó un tipo que toma el estado de la luz y la encontró boca abajo. Así la familia pone fin a la búsqueda que se extendió durante 12 días, que movilizó a centenares de personas y que conmovió a todo un país. Ahora será el servicio médico legal quien determinará su causa de muerte. 12 días en que esta familia siempre mantuvo la esperanza de encontrarla con vida y que nunca bajó los brazos para dar con el paradero de Laura.